Señor Aníbal Gómez Toledo, le informo que la Comisión Permanente del Congreso de la Unión ha ratificado el nombramiento que el titular del Ejecutivo Federal expidió a su favor como embajador extraordinario y plenipotenciario de México en el Reino de Arabia Saudita y en forma concurrente sujeto a la recepción de los beneplácitos correspondientes ante el Reino de Bahrein, Sultanía de Omán y la República de Yemen. Señora Graciela Gómez García, la Comisión Permanente del Congreso de la Unión ha ratificado el nombramiento que el titular del Ejecutivo Federal expidió a su favor como embajadora extraordinaria y plenipotenciaria de México en el Estado de Qatar. Señor Roberto Rodríguez Hernández, la Comisión Permanente del Congreso de la Unión ha ratificado el nombramiento que el titular del Ejecutivo Federal expidió a su favor como embajador extraordinario y plenipotenciario de México en el Reino Hachemita de Jordania. Señor Alberto Medardo Barranco Chavarría, la Comisión Permanente del Congreso de la Unión ha ratificado el nombramiento que el titular del Ejecutivo Federal expidió a su favor como embajador extraordinario y plenipotenciario de México en la Santa Sede, Estado del Vaticano. Señora Olga Beatriz García Guillén, la Comisión Permanente del Congreso de la Unión ha ratificado el nombramiento que el titular del Poder Ejecutivo Federal expidió a su favor como embajador extraordinaria y plenipotenciaria de México en Ucrania. En consecuencia, debo preguntarles. Presidente, tantito. Solicito a todos los presentes en este recinto ponerse de pie, por favor. Ya estaban casi todos, faltaban algunos. Muchas gracias, senadora secretaria. Puesto todos de pie, les pregunto, ¿protestan guardar y hacer guardar la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, las leyes que de ella emanen, así como desempeñar leal y patrióticamente el cargo de embajadores que se les ha conferido, mirando en todo por el bien y prosperidad de la Unión? Si así no lo hicieran, que la nación se los demande. Felicidades, señoras y señores embajadores. A nombre de la Comisión Permanente, les deseo éxito en su encargo.